Bien, para ver algún detalle más acerca de MongoDB, ya que lo acabamos de instalar, vamos a ver cómo crear una base de datos dentro de Mongo a nivel de comandos, ¿vale? Eh, dentro de MongoDB no existe ningún comando estilo create database como en MySQL ni nada así. Lo que hace MongoDB es que cuando yo uso una base de datos, eh, que realmente aunque no exista, yo pongo use y el nombre de la base de datos, pues cuando yo uso una base de datos y... Inserto un documento dentro de una colección, que también puede ser ficticia, lo que hace es crearme tanto la colección como la base de datos. Así que vamos a ver cómo se crean eh, tanto, mmm, tanto bases de datos como colecciones, que sería lo equivalente a una tabla, como también documentos, que sería lo equivalente a un registro o una fila dentro de MySQL. Vamos a ver cómo se hace esto en MongoDB, eh, a nivel de comandos. Bien, para crear una base de datos, hay que utilizar la sentencia use, use, ¿vale? Y vamos a crear una base de datos que se va a llamar pruebas 1, ¿vale? Pruebas 1. Y le voy a dar a enter, ¿vale? Ya he cambiado la base de datos pruebas 1. Realmente si yo hiciera ahora mismo show dbs no existe esa base de datos porque no tiene ningún contenido dentro, no tiene ninguna colección ni, y ningún documento, con lo cual ahora mismo pues no tiene nada. Pero voy a añadirle contenido dentro, ¿cómo lo hago? Cómo lo hago? Pues simplemente voy a ejecutar un comando. El comando sería db.el nombre de la colección que yo quiera crear, por ejemplo, usuarios. Voy a crear esa colección. .save y el save es una función que yo le puedo pasar entre paréntesis un objeto JSON. Le voy a pasar un JSON con las llaves. Y aquí dentro le voy a meter pues el nombre del usuario que va a ser el mío, Víctor Robles, y luego en otra propiedad le voy a pasar la web. La web sería la mía Sería victorroblesweb.es, ¿vale? Entonces, hago esta sentencia, construyo esta sentencia, db para elegir o para utilizar la base de datos, el nombre de la colección que voy a utilizar, en este caso usuarios, el save para guardar un documento, es una función, y le paso un objeto JSON con los datos que yo quiero guardar, ¿vale? Dentro de MongoDB, lo, los documentos en sí se guardan como objetos bison, que son JSON binario, ¿vale? Entonces le doy a enter. Y esto me dice, ok, en write result Inserted, OK, ha insertado el documento, ¿vale? Con lo cual ahora mismo sí que tengo ya la base de datos creada, porque si yo hago show DBs, me va a aparecer pruebas 1. Aquí lo vemos, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Luego, además, si yo uso esa base de datos que ya la estoy usando, puedo hacer show collections. ¿Vale? ¿Para qué? Para ver qué, tabla, qué tablas en teoría o qué colecciones tengo dentro de esa, de esa base de datos, en este caso usuarios. Y luego, además, puedo ver qué documentos tengo guardados dentro de una colección. ¿Cómo lo hago? Para ver to todos los documentos, todos los registros que yo tengo guardados dentro de esa colección, pues puedo hacer db.usuarios, ¿vale? Para seleccionar la base de datos, la colección que quiero usar... Y utilizo el método find, ¿vale? El método find me permite buscar documentos, ¿ok? Dentro de eh, la base de datos. Si, le doy, si lo ejecuto tal cual, me va a sacar todos los documentos que yo tengo. Fíjate que me ha generado un documento con los datos que he insertado antes, con el ID automático, el nombre y la web, ¿vale? Entonces ya tengo ahí los datos guardados sin ningún tipo de problema. Con lo cual ya hemos visto tanto cómo crear una base de datos en Mongo, cómo crear una colección y cómo insertar documentos y buscar o mirar eh, pues tanto las eh, colecciones que tenemos como los documentos que tenemos dentro de una colección de datos en Mongo, ¿vale? Así que ya sabemos un poquito utilizar MongoDB. Luego, luego cuando vayamos desarrollando nuestro backend iremos utilizando Mongo de otras maneras, pero al final pues estaremos utilizando este, esta base de datos, este sistema gestor de bases de datos que acabamos de instalar y preparar.